que tener se trata también de perder. Y si bien perdimos, no somos perdedores. Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más en El Secreto de los Libros. En esta ocasión voy a hacer una video reseña de un libro que justo el día de hoy o por estos días se publicó, salió a la venta, y estoy hablando de un libro que publicó uno de mis mejores amigos y es Todo lo que fuimos, de Alberto Villarreal. Este libro es publicado por la editorial Planeta y cuenta con 215 páginas. Y para comenzar con esta reseña tengo que hablar de la sinopsis, pero justo en este libro no tenemos una historia en particular. Podría haberla, podría no haberla. Con esto me refiero a que el libro cuenta muchísimas historias, o tal vez pueda contar solo una, porque el libro son un montón de versos que están pues plasmados ahí en las páginas con ilustraciones. Ahora están viendo algunas en la pantalla, pero bueno, ahora después de explicarles que podría tratarse de muchas historias o una sola historia, les voy a contar como un poco de lo que tal vez podría tratar esa sola historia. Y esto lo saco de diferentes ideas que son plasmadas en los versos. Como les digo de nuevo, esta podría ser la historia que yo leí, pero tal vez ustedes pueden leer completamente otra historia distinta. Es un chico y una chica que se conocen a través de sus amigos, pero no viven exactamente en el mismo lugar. O sea que va a tratar sobre una relación a distancia. Y para hacerle honor al título Todo lo que fuimos, pues parece que la historia de estos protagonistas no funciona como les hubiese gustado. Y vamos a ver todo este proceso que hay detrás de terminar con alguien. La superación, la pertenencia y todos estos conceptos, todas estas ideas, pues que son plasmadas después del final de una relación en las personas. Todas estas dudas, todas estas ideas, todas estas emociones que siente una persona después de que aquel ser que estuvo con él mucho tiempo, pues se aleja. Y como saben, este no es el primer libro de mi querido amigo. El primer libro fue 8 lugares que me recuerdan a ti. Y pues voy a hablar de cómo Alberto Villarreal ha avanzado como autor, que es uno de los puntos muy positivos que veo sobre esta publicación, sobre esta nueva obra. Creo que 8 lugares que me recuerdan a ti es un libro que tenía muchísimo, muchísimo para dar y que personalmente siento que le faltó para ser así. O sea, la historia tenía todo el potencial, creo que tenía personajes secundarios muy, muy buenos, pero en algún punto del libro la historia fue en declive y no logró ser lo que me hubiese gustado que fuera. Y bueno, ¿qué pasa con Todo lo que fuimos? Esta obra es completamente distinta a lo que teníamos anteriormente. Siento que 8 lugares es como una obra muy juvenil y Todo lo que fuimos es completamente distinto. O sea, como les dije, es una obra muchísimo más adulta, muchísimo más madura, muchísimo más procesada. Porque esta ya no es la historia de un chico que se enamora y que su amor se va a Madrid y pues él va atrás de ella. Que no tiene nada de malo que pase eso, ¿verdad? Esto es un adulto que sabe lo que quiere y sin embargo no lo puede tener. Porque esos versos van sobre aprender, sobre la cobardía, sobre dejar ir, sobre ser feliz, sobre muchísimas más cosas que creo que tienen que ver más con un adulto maduro. Y creo que esa es otra de las cosas que también me gusta muchísimo, que ya no tenemos al Alberto que te está hablando de taquitos y de comida, sino que ya tenemos un Alberto que te está hablando de una realidad, de sentimientos, de un sentir que hace pues más vivo al texto y que le da verosimilitud a lo que está escribiendo. En definitiva, el autor avanzó tanto estilística como literariamente porque ya no utiliza las herramientas que utilizó en el libro anterior, que tal vez pudieron funcionar en su momento, pudieron no hacerlo, y que en este libro sí funcionan. Y es un libro de poesía que no es para nada complicado de leer, porque siento que Alberto utiliza como herramientas y situaciones muy simples y muy comunes que logran pues hacerte sentir algo. Además que es un libro con ilustraciones, con cartas, con demasiado contenido que realmente te puede hacer pasar el libro súper, súper rápido. Les voy a leer algunas cosas que me gustaron bastante porque obviamente subrayé el libro y me gustó muchísimo algunas cosas que tiene. Fuiste, y aunque digo que ya no te espero, espero. Y quizá un día nos encontremos para hacer aquello que la gente llama sexo, pero que entre nosotros era algo más. Que aunque no podamos estar juntos, solo hablaremos de lo bien que la pasamos
y las palabras que no hablan de amor no son ciertas. Porque fuiste, y a pesar de mi ausencia, sigue siendo. Que nuestros brazos abracen todo lo que se nos fue de las manos, y nuestras miradas sanen aquello que no se ha olvidado. Al fin podremos irnos a seguir ese otro camino. Lo recomiendo muchísimo. Yo le di 4 estrellas en Goodreads porque, a pesar de todas estas cosas positivas que dije, siento que Alberto todavía puede dar muchísimo más de sí, porque lo conozco personalmente y sé que puede crear algo muchísimo mejor. Entonces confío mucho en él y siento que puede avanzar todavía muchísimo más. Además, siento que es un libro que le puede regalar a cualquier persona y que le puede gustar, porque hay contenido que hace que el lector se sienta identificado. Definitivamente este me gustó muchísimo más que este, aunque no sale Edgar. Pero independientemente de eso, pues si te quieres aventar a leer los dos, pues adelante, porque siento que vas a aprender muchísimo de ambos. O sea, vas a ver el desarrollo de una persona y eso está cool. Corran a sus librerías a comprar el libro porque ya está disponible en todas las tiendas y de verdad, vale la pena tenerlo, vale la pena leerlo y estoy seguro que les va a gustar. Crean y confíen en mí, por favor. Y pues nada, esto fue todo en el video de hoy, espero les haya gustado. Recuerden que todas mis redes sociales están en la cámara secreta. Y por último, no olviden que los libros tienen muchos secretos. Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo. Bye. Si aún no te suscribes al canal, te voy a dejar una imagen por aquí para que lo hagas y también va a estar apareciendo el video anterior por si quieres ir a verlo. No sé, te lo recomiendo. Digo, es muy bueno, está muy padre, es simpático. Sí, está cool. Presiona y velo a ver. Y dale like y compártelo. Y así.